México cuenta con muchos sitios donde se registran constantes avistamientos de objetos voladores anómalos, entre los que destacan las zonas arqueológicas de Teotihuacán. En los años 70, hubo un estudio muy profundo que analizaba la extraña conexión entre los ovnis y las zonas arqueológicas. El contacto con extraterrestres de Sixto Paz Wells llegó hasta esta zona arqueológica. Aquí ha logrado cautivar con su experiencia de contacto, así como en sus diversos encuentros con la prensa internacional y los seres con los que él mantiene un contacto desde hace más de 4 décadas. Existen 187 sitios arqueológicos abiertos al público, pero la ciudad de los dioses, Teotihuacán, recibe al año más de 2 millones de visitantes, lo que lo posiciona en el primer lugar en México y el tercer lugar mundial como uno de los más visitados, después de las pirámides de Egipto y el Coliseo Romano en Italia. En el siglo XIV, Fray Bernardino de Sahagún recuperó un mito que hacía referencia al nacimiento del quinto sol en la majestuosa ciudad de los dioses. Se dice que cuando aún era noche, cuando aún no amanecía, se juntaron, se llamaron unos a otros los dioses allá en Teotihuacán. A partir del 20 de marzo del año 1905 se iniciaron los trabajos de excavación de la pirámide del sol. Este estuvo a cargo del entonces inspector y conservador de monumentos arqueológicos, Leopoldo Batres. Fueron 5 años de trabajo de campo que culminaron en 1910 y coincidieron con los festejos del primer centenario de la independencia mexicana. Un sitio en el que aún en este año siguen las investigaciones y se han encontrado que en los túneles debajo de las pirámides hay diversos elementos como el mercurio líquido que fue encontrado debajo de la pirámide de la serpiente emplumada, así como 50.000 piezas procedentes de varias partes del continente, entre las que destacan piedras de jade, conchas y caracoles marinos, cerámica, esculturas, semillas diversas y pelotas de hule. Para Sergio Gómez, encargado de las investigaciones en Teotihuacán, refiere que este túnel fue construido para representar su visión del inframundo con montañas, cielos estrellados y ríos que lo cruzaban, lo que también podría ser el indicativo para encontrar la tumba de un antiguo gobernante. Un sitio que estuvo sellado, según científicos, por más de 800 años. La UNAM tiene en el interior de la pirámide del Sol sofisticados aparatos para medir los muones, que son partículas contenidas en los rayos cósmicos que se producen cuando estos chocan con la atmósfera, se desintegran y forman una lluvia de partículas elementales. Para los investigadores de ovnis, Teotihuacán es una zona sagrada, donde son constantes los reportes de sobrevuelos de objetos anómalos en forma de esfera, discos, también de forma alargada como sucedió con el contacto con extraterrestres de Perú, Sixto Paz, el 19 de julio del año 2014. Según esta teoría, hace millones de años, una avanzada civilización extraterrestre conocida como los constructores o arquitectos llegó a la Tierra desde otro mundo. Estos seres poseían un conocimiento y una tecnología mucho más avanzados que cualquier cosa que hayamos presenciado en la historia humana. Los constructores tenían la capacidad de modificar genéticamente a las especies existentes en el planeta y decidieron llevar a cabo un experimento con los primates terrestres. Esto lo hicieron con el fin de crear una raza de seres que pudieran ser manipulados y controlados más fácilmente. Alteraron el ADN de los primates, otorgándoles habilidades cognitivas y físicas superiores. De esta manera dieron origen a los primeros seres humanos. Una vez que los seres humanos fueron creados, los constructores de pirámides comenzaron a implementar su plan maestro. Utilizando su avanzada tecnología, implantaron en las mentes de los primeros humanos una serie de doctrinas religiosas, creencias y mitologías. Estas enseñanzas tenían como objetivo primordial mantener a la humanidad en un estado de simulación y control, manipulando sus pensamientos, emociones y comportamientos.
A lo largo de los siglos, los constructores, o también denominados ingenieros, supervisaron y guiaron el desarrollo de las diferentes religiones y sistemas de creencias en todo el mundo. Se aseguraron de que se perpetuara y difundiera a lo largo de las generaciones, controlando así la sociedad humana. Sin embargo, en un momento dado, un cataclismo cósmico amenazó la existencia de los constructores y su presencia en la Tierra. Conscientes de esto, tomaron la decisión de retirarse y abandonar el planeta, dejando a la humanidad sola y sin su influencia directa. Desde entonces, la humanidad ha seguido creyendo y adhiriéndose a las doctrinas religiosas implantadas por los constructores, sin saber que fueron manipulados y controlados por una raza extraterrestre en el pasado. Después de la partida de estos constructores o ingenieros, la humanidad quedó en un estado de confusión y desconcierto. Sin la guía directa de los extraterrestres o creadores, las diferentes civilizaciones comenzaron a interpretar y reinterpretar las doctrinas religiosas implantadas, creando así una diversidad de creencias y prácticas religiosas en todo el mundo. A medida que el tiempo pasaba, las enseñanzas de los constructores comenzaron a ser distorsionadas y manipuladas aún más por líderes religiosos y poderes políticos que buscaban controlar a las masas. Las antiguas escrituras y textos sagrados se reinterpretaron y se utilizaron para justificar guerras, conquistas y opresión. A pesar de la partida de los constructores, algunos creen que su influencia aún persiste de manera sutil. Se cree que ciertos grupos secretos y sociedades ocultas han sido custodios del conocimiento y las enseñanzas originales de los extraterrestres. Estos grupos han mantenido un control silencioso sobre la humanidad, asegurándose de que las masas permanezcan en un estado de obediencia y manipulación. En cuanto a las pirámides, se cree que estas estructuras monumentales no solo son monumentos arquitectónicos, sino también dispositivos muy tecnológicos. Según esta teoría, las pirámides actúan como antenas cósmicas, canalizando y transmitiendo energía y conocimiento de los constructores en algún lugar remoto del universo. Estas estructuras misteriosas se convierten así en marcadores cósmicos y enlaces entre la humanidad y su origen alienígena. En última instancia, la teoría de los alienígenas constructores plantea la idea de que la historia de la humanidad está íntimamente ligada a seres extraterrestres que nos visitaron en el pasado y nos manipularon genéticamente, implantando creencias religiosas y dejando su legado en forma de estructuras monumentales que hoy por hoy no podemos explicarlas. Esta teoría es sumamente interesante porque combina elementos de ingeniería genética, control mental y cataclismos cósmicos para explicar la narrativa de la influencia alienígena en el desarrollo de la humanidad y la formación de estructuras piramidales en diferentes partes del mundo. Esta teoría ofrece una explicación intrigante pero muy acertada para la existencia de las pirámides y los misterios que las rodean. De hecho, si tenemos en cuenta la historia real de las pirámides de Teotihuacán y otras en el mundo, son por sí mismas fascinantes. Estas construcciones monumentales son testimonios del ingenio humano, sean estos humanos de civilizaciones que conocimos, como los mayas, aztecas, egipcios y sumerios, o humanos de los cuales no tenemos ni la más pálida idea de que existieron alguna vez. En fin, no podemos precipitarnos a aceptar como hecho cualquier aseveración, tanto salidas de teorías como de afirmaciones científicas ortodoxas, ya que estas últimas suelen estar censuradas a propósito para ocultarnos ciertas verdades. Ustedes me entienden. ¿Te sonará la frase, la humanidad no está preparada para esta noticia? O tal vez, esta noticia podría desestabilizar la economía y la sociedad tal cual la conocemos. O tal vez esta, la ignorancia es tan poderosa que es la herramienta más útil para gobernar. La verdad está allí afuera, solo que cuesta discernir entre tantas mentiras y verdades a medias. Lo que nos queda a nosotros es esperar y tener en cuenta detalles.
No digo que teorías como estas les darán la llave de la verdad, pero sin dudas les harán pensar y abrirán sus mentes. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.